Dari. Hoy y por muchos más, en vez de contar por meses, vamos a contar por años. Porque si en un mes te quiero tanto, no me quiero imaginar cuando cumplamos 20 años o más. Pero lo que sí tengo bien en claro es que de al lado tuyo no me quiero despegar nunca. Te amo tanto y te necesito mucho y cada día que pasa me doy cuenta de que te quiero cada vez más. Por eso, mi amor, no quiero que dudes que si te voy a dejar o voy a seguir con vos. Documento. Hoy, 3 de agosto de 1994, dejo escrito en este papel que nunca, pero nunca voy a dejar a Darío Medina, porque gracias a él me di cuenta que este mes fue maravilloso, que vi muchas cosas lindas junto a él. Hoy más que nunca te necesito y no quiero perderte. Te quiero, te amo, te superamo y te mando muchos besitos. Te amo, Sol, tu cortita. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas. Ya nadie puede ignorarte, ya conocen tu dolor. Ya tu risa tiene música y tu voz tiene color. Cuando empezamos a querer avanzar en nuestras vidas, no. Estudiando. Estábamos esperando para entrar. Yo estaba sentada con mi mamá afuera, también ahí, digamos, en la vereda. Y él también estaba con para anotarnos, viste, toda esa historia. Claro, con sus pelos largos. Me acuerdo que tenía una remera violeta. Es lo que le gustó de mí. La remera violeta que tenía. Después, cuando tuvimos que entrar para anotarnos, la casualidad de la vida es como que entramos los cuatro. O sea, yo con mi mamá y Darío con mi mamá también. Con mi suegra. Empezamos en divisiones diferentes, sí. Hasta que conseguí de que me pasen a la división donde estaba ella. Hacía mucho tiempo que estaba de novio y todo, y bueno, y ahí tuve que empezar a trabajar. Pensaba que iba a estudiar, pero no, fui a trabajar. Pero el que en realidad pidió el teléfono y todo fue Walter. Y él fue con un día agarra y me dijo, che, rubia, ¿me das tu teléfono? Y yo le dije, ¿para quién es? ¿Para vos o tu amigo? Bueno, me dice, es para mi amigo, me dice, pero también para pedirte la tarea, me dice, porque vamos a faltar, entonces no podemos ir. Y bueno, yo se lo di. Y bueno, y un día me llamó él y me dice, hola, sí, ¿se encontraría Soledad? Me dice, sí, habla ella. Me dice, ¿me da la tarea de biología? Me dio una risa porque sabía que no era para estar de biología, que era para hablar conmigo. Rompé la bordeadora, ¿te acordás? Claro, yo le decía que se me había roto la bordeadora. Como era jardinero que trabajaba el papá. Y pero no sé, no gira. Bueno, le digo, si querés uno de estos días voy para tu casa y la arreglamos. Me fijo a ver qué onda. Y aproveché que mis viejos se habían ido de vacaciones y todo y la afané la camioneta a mi viejo. Pero él quería avanzar, pero yo no quería. Me dice, pero tu novia no basta de un arbolito. Yo le decía, no, mejor no. Pero tuve 3-4 meses. Sí. 3-4 meses que no me daba ni cabida. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Abandonado la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Te veo.
otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Empezamos el 3 de julio del 94, comenzamos hasta el día de hoy. La primera vez que nos fuimos a vivir juntos fue en el año 97, durabas muy poco. Yo llamé a un flete y dije, me voy, y me fui. Y cuando volví al departamento estaba vacío. Llegué, no había nada. Nada. Y ahí, cuando después que tantas idas y venidas, yo ya tengo a... quedé embarazada de Franco. De acá no, lo tenemos. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Quiero que tengan un lindo casamiento, que la pasen bien, que los quiero mucho, los quiero. Enseguida tengo todos los chicos, como que nunca puedo presenciar ningún parto, pobre. Se tan rápido que... Y no, iba a presenciar, bueno, iba a presenciar el parto. Pero como yo soy muy rápido. Pero me descompuse... No pudo, y yo la verdad que no, soy muy rápido. Casa era un abrazo con aromas. Afuera el mar oleaba en adoquines. Por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste. Y hablo de mi casa, nunca nuestra.
mudándonos de barrio sin opciones. A la hora de movernos, qué increíble imaginar un mundo en los camiones. La casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Mi hermano heredándome la picha, aquella que vistió también a un primo. Así fue que aprendimos el secreto de compartir los parches y el camino. El carnaval y el tango fueron cuna. Mi vieja me cantó duerme negrito. Y en mi segundo hogar, el gallinero, mi viejo me soñó como angelito. La casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene para ir a mi otra escuela de bandidos. Jamás podré loquear a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado que suena como copa en esta noche y abraza con su vino destapado. Bueno, queríamos agradecerles a todos, decirles gracias por estar con nosotros acá en este día tan importante para nosotros. Bueno, espero que le hayan pasado lindo y que lo estén pasando bien en la fiesta. Y bueno, ahora les voy a dejar con un video que es un regalito para mi papá. Espero que te guste, papi. Mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más. Vivir a mi modo. Mamá, papá, los quiero mucho. Espero que la pasen bien, que sean bien.